bueno, buenas noches. Ya estamos en su programa Lo Mejor de Todo, TNE Canal 58. Excelente noche. Vamos, como siempre, a ponernos en manos de Dios Todopoderoso a través del Padre Nuestro. Y de esta manera damos gracias al Dios Creador de todo en el cielo y en la tierra. Gracias también a Yanilda Comprés, Bar de Lila Antigua, que nos dejan todo un público cautivo después de su programa Yanilda Auténtica. Gracias al equipo técnico, que se hace un trabajo en equipo. Qué bueno, qué bueno. Gracias a mis patrocinadores y gracias a ustedes, a ese público que noche tras noche, de lunes a viernes, hace suyo esta hora y este programa, convirtiéndolo en una marca ciudad. Señor director, al Padre Nuestro, porque nada en el mundo cobra vida si no es por la voluntad de Dios. A Dios Padre, como Cristo nos enseña. Vamos a entrar en detalle ahora en materia informativa. Vámonos a la número uno, señor director. Profesores en asamblea en el Liceo Domingo Faustino Sarmiento, tratando plan de lucha para los días por venir. Vámonos a esta información.
justificada la asamblea que en el día de hoy se realiza, ya que más de un año en Moca, que se realizó un concurso nacional, los directores del centro educativo todavía no han sido posicionados sin razón alguna. Nosotros tenemos centro educativo como el Liceo Luis Ramón Bencosme, con una verja perimetral que se desplomó y las autoridades hicieron un allante para inicio de año escolar y dejaron abandonada esa situación. Nosotros tenemos situaciones como en Jábaba, una escuela totalmente desprotegida, como la escuela de los pilones, que tiene alambre como verja perimetral. Nosotros tenemos situaciones como un liceo en Monte de las Aguas, con más de 7 años aprobado, y que las autoridades no han sido capaces de iniciar esa obra. Nosotros tenemos centros educativos en una etapa avanzada de construcción y que no entendemos por qué no están dando el uso que debe darse con el uso de los recursos que están disponibles. Nosotros necesitamos que se respete lo que tiene que ver con la inducción y el horario establecido por el sindicato para la capacitación de los maestros, que es válida, pero en la forma que se ha hecho no es la apropiada. Nosotros necesitamos que las autoridades envíen los registros de grado, que hace más de 3 años que no llegan. Vamos a la número 10. Esta información tiene implicación sobre el proyecto de reforma a la ley electoral, ya que los diputados inician ya este estudio para ver cómo se trabaja con la reforma a la ley electoral. Vámonos a esta información. Por la comisión que preside el diputado Elías Wessing Chávez, quien dijo además que las modificaciones que fueron incorporadas a la pieza en el Senado serán analizadas para procurar un consenso que permita su sanción en la Cámara Baja. Vamos a ver lo que hizo el Senado. Ya tenemos en blanco y negro qué fue lo que se modificó allí. De manera que vamos a tratar de lograr el consenso que el pueblo dominicano está esperando. La propuesta de modificación a la ley 15-19 sanciona los excesos de gastos de campaña con una multa equivalente al triple del monto excedido. Contempla además el escrutinio automatizado. Sin embargo, la oposición peledeísta insiste en que no se descarte del todo el voto electrónico para futuros comicios y que se establezcan mecanismos de sanción contra el transfugismo. Mira, el transfugismo se ha buscado una que esté en la ley de régimen electoral, porque las sanciones que se deben implementar las tiene que implementar la Junta Central Electoral y por ende la ley que le da instrucciones a la Junta es la ley electoral. Voy con ustedes para unirnos a la alegría de una gran familia que celebró el cumpleaños de una de sus hijas, Graviela. En breve tengo video, tengo fotos. En breve ya la capital entera está esperando a través de este Facebook, Danilo Almanzar, la colocación de videos y fotos. ¡Wow! Eso fue bellísimo. En breve. Vámonos al bloque de internacionales, señor director, porque todo lo que ocurre en el mundo se hace un resumen y se trabaja esa información para que ustedes estén enterados a través de este programa, lo mejor de todo. Señor director, las internacionales. La decisión del presidente de Sri Lanka de restaurar el pago de impuestos abolidos por su predecesor agitó este miércoles las calles de la nación. Sus ciudadanos disgustados salieron a manifestarse por la presión que supone la contribución tributaria a este país gravemente endeudado y empobrecido. Los habitantes de la isla gozaban hasta ahora de un gran alivio fiscal, gracias a una reducción implementada en 2019 por el gobierno del entonces presidente. El número de muertos por los potentes terremotos del lunes superan este miércoles los 11.200, de los cuales 8.574 se produjeron en Turquía y 2.662 en Siria. Además, se contabilizan casi 55.000 heridos, muchos con fracturas y cortes de gravedad. En medio de crecientes críticas al gobierno turco por la ausencia de ayudas en algunas zonas afectadas por el desastre, las lluvias e inundaciones registradas en Bolivia en los últimos días han dejado hasta el momento 2 personas fallecidas y más de 5.000 familias afectadas, informaron fuentes oficiales.
En el municipio de Okinawa 1, en la región oriental de Santa Cruz, donde las inundaciones y desbordamiento de ríos también dañaron cultivos agrícolas, se han entregado material de ayuda a 500 familias damnificadas. Miren, vámonos directamente a nuestro satélite, ya que tenemos ahí unos videitos en donde a Gabriela, la hija más pequeña de Daniel y de Viola, Viola es mi sobrina, hija de Roniel, mi hermano, y de Angelita. ¡Wow! Gabriela de cumpleaños, miren aquí, tíos, abuelos, primitos, sobrinos, amigos relacionados. Esto fue en la capital, en casa de Angelita, en casa de Nuris y de José, con toda su familia. Y miren qué alegría, escuchen cómo se goza con una niña tan bonita como Gabriela, Gaby. Y Viola, su mamá, está, wow. En Panamá me dicen que es donde ellos residen, están de vacaciones aquí. Daniel, el papá, está allá y están esperando este videito en este programa, todos vía internet a través del Facebook Danilo Almanzar. Vámonos allá a cantarles todo feliz cumpleaños a Gaby. Vámonos allá. Bueno, ahí estamos viendo ya parte del resumen de foto. Vamos a ir pasando así regularmente. Está Enrique, la esposa de Enrique, ahí una de sus hijas. Miren qué foto más bellísima. La verdad que mira Nuria ahí, la del vestidito verde, Angelita atrás, Enrique, Carlos, Viola. No, no, sinceramente la pasamos excelente, muy bien. Vámonos ya, miren ahí cómo están allá los abuelos, ya los mayorcitos, junto a los niños. Qué bien, señores, pasarla así. Miren, miren ahí esa secuencia de fotos. Qué bueno pasarlo con esta familia tan bonita, una familia tan unida. Gracias por invitarnos. A Carlos, mi ahijado, que está ahí. Ustedes verán a Carlos. Miren a Carlos ahí con su hijo. Carlos es mi ahijado, hijo de Roniel y Angelita. Miren qué bien cómo está. Mira cómo está Roniel y él allá tirándose el selfie. Roniel es mi hermano. Señores, cuánta alegría se vio. Mira a Nuri, mira a la Chichi, mira a la hija de Nuri ahí. No, no, no. La verdad que es excelente, excelente. Esto lo hemos pasado muy bien. Miren aquí esta foto de la familia. Miren cómo está la familia, Roniel, Angelita. Mira cómo con nosotros se tiran esa foto ahí con nuestros sobrinos y Carlos, mi ahijado, también. Miren qué cosa más bella. Mira a Roniel ahí en el medio, ¿eh? España, como le decimos. Señores, si ustedes están celebrando su cumpleaños, mándenme la foto y video a mi WhatsApp y yo se la paso a sí mismo. Y luego hago el cortecito y se lo envío para que compartan con todos ustedes. Mírenlo ahí. Así que felicidades, Gaby. Que Dios te siga bendiciendo. Ya Daniel en Panamá, allá, está viendo el programa a través de mi Facebook. Ya Viola, su esposa, con sus demás hijas, se van. Un día de esto ya se van para Panamá. Y el remeneo irá a Panamá con la remenea mayor con Altagracia. Vamos para allá a hacer unos reportajes de los mocanos destacados. Voy a hacer un reportaje luego de una de las hijas de Viola, Daniela, que es con tan corta edad y ya está su nombre
colocado a nivel mundial a través de la gimnasia. Ya se ha ganado varios premios a través de la gimnasia. O sea, una atleta completa. Vamos a hacerle un trabajo para que los mocanos sepan que los mocanos estamos por el mundo poniendo en nombre en alto la mocanidad. Vámonos al primer corte de comerciales con la alegría compartida de todos ustedes y de la familia en la capital y en el mundo. Señor director, cuando usted guste. Porque cada paso que das para nosotros es importante. En Tienda Couro tenemos la mayor variedad de calzados importados desde Brasil. Marcas exclusivas para damas y caballeros con los gustos más exigentes. Calzados para cada necesidad que incorporan la última tecnología en confort. 100% de garantía, mayor calidad y el más cómodo precio del mercado son las cualidades que nos distinguen. Visítanos en la Plaza City Center segundo nivel y en la calle Inver 76 Moca. Tienda Couro Brasil. Síguenos en Instagram y Facebook, @couro.rd. WhatsApp 809-520-0433. Todos me conocen, soy el potecito original de Cloro Macier y quiero que conozcan mi nuevo yo. Ahora con tapa. ¡Ay, qué chulo con tapa! Los tiempos cambian y el potecito de Macier también ha evolucionado. Ahora con tapa, fácil de abrir, no se desperdicia y te rinde más. Pídelo, exígelo y fíjate que sea Macier. Con tapa, ese es el original. El potecito de Cloro Maciel, ahora con tapa sigue parado. El original. Solo 10 pesos, con tapa. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en referencia al laboratorio clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al laboratorio clínico. Se le nota que ahorran a PAP. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorra en APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Oy, ho! Siempre quise ser grande y tener y todo lo que quise ser. Lo conseguí. Tuve lo mejor, salud, dinero y el amor. Pero al final era feliz. Por más cosas que tenía, sentía que algo me faltaba. Y es que no me daba cuenta que sin Dios yo no tenía nada. No solo es un espacio, es tu hogar, donde pasas los mejores momentos de tu vida. Nuestros artículos dan ese toque de belleza a tu hogar. Tenemos muebles, electrodomésticos, decoración en general. Porque si te gusta, llévatelo. En Suriel Multihogar encontrarás diseño, elegancia, belleza, confort y sobre todo precios cómodos y con facilidades de pago disponibles. Ven y busca todo lo que necesitas en Suriel Multihogar. Estamos ubicados en la provincia Espaillat, Estancia Nueva, Carretera Licey Moca, con los teléfonos 809-578-5200 y 829-883-5200. Llévatelo fiao y con 3 meses sin intereses. Madera San José. Contribuyendo con el medio ambiente, apoyando los planes de manejo y las plantaciones forestales responsables, produciendo agua, dióxido de carbono, creando empleos y colaborando con el aumento de la zona boscosa. Madera San José.
Estamos ubicados en el Caimito, próximo al Club Recreativo de Moca. 809-822-0444. Por tradición, la familia de Lucas enseña a sus hijos la importancia de sembrar un árbol. Ellos saben lo vital que es la reforestación para la vida presente y futura de sus descendientes. Años después, Lucas se hizo profesional y también es papá. Ahora le toca hacer con su hija lo que sus padres le enseñaron desde niño. Sembrar con seguridad es garantía de buena cosecha. En COP Credit creemos en un mejor futuro para todos. Síguenos en las redes. A solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca. 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Yo cuido mi ganado, mi gallina. A mis cerdos los crío de corazón. Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor. Alimentos. Desde el año 1963, COP Cibao, división agropecuaria, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos COP Cibao, pa' mi pollito. Alimentos COP Cibao, todo mi ganado. Alimentos COP Cibao, alimentos para animales en general. COP Cibao, somos grandes gracias a ti. Aviso importante del Ayuntamiento de Moca a quienes vayan a comprar solares en urbanizaciones de la ciudad y la periferia urbana y rural. El Ayuntamiento informa que hay algunos urbanizadores que se están dando a la tarea de vender solares en urbanizaciones que no han sido sometidas a aprobación de la Oficina de Planeamiento Urbano de Moca, lo que presenta que quienes compren sin comprobar el estatus legal en una urbanización ni consulte el mismo en las oficinas principales, está comprando a su propio riesgo y sobre la base de no poder construir nunca en dichos terrenos, porque no obtendrá licencia de construcción para ningún tipo de infraestructuras. No caiga como incauto ni se deje engañar. Investigue antes de comprar el solar de sus sueños. El Ayuntamiento de Moca quiere cuidar su inversión. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Qué bien, nueva vez con todos ustedes. Y déjenme recomendarle que aquí en Moca, para asunto de préstamos de mayor y de menor cuantía, para financiamiento, todo lo que usted necesite para resolver sus problemas. Eso es, estamos hablando de HGM Facilidades. Estamos ubicados en la calle Tunti Cáceres, número 37, aquí en Moca. Y llamando a los teléfonos 809-822-7508 y 829-560-0114. Ahí está Josué González como gerente general, en donde te atenderá como tú te mereces. Asuntos de dinero, venga donde nosotros, porque somos HGM Facilidades, rapidez y seguridad. En asuntos de dinero aquí en Moca, en ningún otro lugar. HGM Facilidades, rapidez y seguridad. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio
Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Por nuestros 40 años te estamos regalando un bono de 40 mil pesos para tus compras. Así celebramos en Construcciones Díaz. Aquí no cerramos la feria. Tu solar, tu casa, tu apartamento. Apártalo ahora y completa el inicial desde 4 meses hasta 1 año. Estamos de fiesta y por eso y por tu confianza también estamos de feria durante todo nuestro aniversario. Tenemos lo que necesitas para entregar hoy o para mañana, con las mejores facilidades en la entidad bancaria de tu preferencia. Y todos califican. Infórmate más en el 809-578-2560 o visítanos en Villa Emily, en el Caimito, La Piragua, Moca. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... ¡Calma! En la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones Inote para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones Inote nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora, autorrepuestos. Pa, pa, pásala, que la nueva tarjeta de débito asoma. Esta lectura rápida, pa, 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 pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pa, 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 pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomat, dándote siempre más. Vámonos a nuestra información, la número 2. Sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Gaspar Hernández, el padre Nelson Rodríguez, tronó con toda su fuerza en plena misa. Llama a terminar el hospital del municipio. Atención, autoridades de la provincia de España, ¿qué pasa? ¿Van a dejar que Gaspar Hernández pues se quede sin su hospital? Vamos arriba, señor director. A propósito de anuncio, y con esto termino, el domingo pasado, cuando hacíamos alusión a alguna de las bienaventuranzas, específicamente a la tercera, cuando dice pobre, dichosos los tristes, porque ellos de luego serán consolados, y hablaba que no era cualquier tristeza, sino la tristeza de vernos ante las injusticias que se cometen y otras acciones que hay en nuestro pueblo de Gaspar Hernández o en nuestro entorno. Y hacíamos una leve referencia a la situación todavía de cosas que pasan en nuestro querido Gaspar Hernández, el dejarnos coger de no voy a repetir la palabra, pero de eso, por cosas que nos ponen en como mampara. Pero quiero hacer alusión nuevamente a algo que me sigue preocupando, y es la realidad del hospital de Gaspar Hernández. Estamos oídos sordos con eso.
Desde octubre, quizá una vez por semana clavan un clavo. Yo estoy seguro que las autoridades de aquí a esta hora están viendo este programa y a partir de mañana se van a poner en contacto con los representantes allá y con el padre en Gaspar Hernández para comenzar eso. Es más, yo voy para Gaspar Hernández y voy a hacer un reportaje por lo menos en 20 días. Tomen la fecha. A final de mes estaré por Gaspar Hernández y ustedes verán cómo ya se agiliza el pedido que hace el padre y este programa lo asume para él. Vamos arriba. Señor director, las ARS y el Colegio Médico Dominicano. Miren, vámonos a esta información, la número 8. El Colegio Médico Dominicano, atención, arrecia la lucha contra las ARS y este jueves y viernes paralizarán los servicios. Señores, pero es el pueblo que está sufriendo. Es el pueblo que está sufriendo todo esto. Y ustedes se imaginan cuando vaya un humilde, cualquiera, con una tarjetita de seguro, y no hay servicio. Un llamado a la gente, un llamado a las autoridades correspondientes. A mi amigo y hermano Luis Abinader, presidente de la República. Yo soy su amigo y su hermano, Danilo Almante, el Remenó de Moca. Que lo respeta y lo quiere. Jálele la soga a esos funcionarios. ¡Jálele las sogas, presidente! Cambio dos o tres ahora, el 27 de febrero, para que dinamice la situación. Vámonos ya de esta situación, vámonos. La profundización de nuestro plan de lucha. La lucha del Colegio Médico en contra de las ARS pareciera no tener fin. Anunciaron nuevas manifestaciones con una marcha mañana en Barahona. Levantemos unidos nuestro reclamo contra este modelo estafador, este modelo azaroso que se vertebró, que se estructuró, y lo voy a decir en términos rígidos, para joder al dominicano. Mientras el jueves y viernes no atenderán a los pacientes asegurados, un duro golpe para los cotizantes en la Seguridad Social que desde hace más de 3 meses se han mantenido en una tensión constante. Solamente se atenderán los servicios de emergencias y los pacientes críticos. Estos paros irán escalando en los próximos días e incluirán los planes privados de dichas. Bueno, así están las personas abonado al seguro médico. Miren. Referente a la noticia de Gaspar Hernández que pasé ahora, vámonos a la número 3. Apolonio Santana explica por qué los atrasos en el Hospital Municipal Manuel de Luna de Gaspar Hernández. Yo lo dije. Vámonos allá a esta información. Rápido. Dime, mi hermano. O sea, porque realmente todo lo que se llama servicio de salud, Ministerio de Salud, la regional, la provincial, la gerencia de Moca, y nosotros, tanto Eduardo como yo, estamos sumamente interesados en que esto avance para verlo más rápido de que se pueda entregar realmente la remodelación del hospital. Pues, como tú sabrás, el municipio es lo único que tiene. Y nosotros hemos hecho todo lo posible, todo lo humanamente posible, por tener el hospital funcionando. Hay otros hospitales que lo han cerrado con la remodelación. Nosotros no hemos cerrado. Hay algunas áreas, como por ejemplo cirugía, parto, que hemos tenido que cerrar. Pero mantenemos lo que es emergencia, toda la consulta la tenemos. Tenemos el servicio de laboratorio, tenemos también el servicio de rayo X. Miren, aquí estamos nosotros con nuestro comentario ahora VIP de esta noche referente a la política y referente a nosotros, a la provincia de Espaillat. Miren, se está dando un caso muy sui generis. Los acuerdos ahora que están tras bastidores
en estas primeras elecciones ya a un año, que son las municipales. Los tres partidos mayoritarios que van a presentar sus propuestas para que los espaillatenses, para que los mocanos en el municipio y en todo el área puedan beneficiar con el voto. Primero, he tocado ya varias veces el tema de lo municipal. Yo voy a tocar ahora el congresual. Me voy con los diputados, en primer lugar. Sepan que son cuatro diputaciones que hay para la provincia de Espaillat. Perfecto. Desde ahora lo digo, cada partido del sistema tiene uno. Cada partido del sistema mayoritario, que van con sus propuestas. Anteriormente se polarizaron dos partidos. Ahora entra la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. De los cuatro diputados que hay aquí actualmente, dos PLD, dos del PRM. Pero al venir la Fuerza del Pueblo, pues Carlos García, que estaba por el PLD, se va a la Fuerza del Pueblo. Pero es porque ya fue diputado, pero ahora no. Ahora van a tener que votar con sus votos, valga la redundancia. Uno lo tiene seguro el PRM, otro lo tiene seguro el PLD y otro lo tiene seguro la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles son cada uno? En otro tema lo digo. La otra diputación va a ser la que van a tener que fajarse todos los precandidatos a ganársela. Una como para 10 que deben de haber. Terminé con los diputados por ahora. Me voy con la mayor representación congresual que tiene cada provincia. El senador. El senador ahora en este caso adquiere una dimensión enorme. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito. No son las fuerzas polarizadas que estaban en las elecciones pasadas. Ahora son tres fuerzas que hay aquí. PLD, Fuerza del Pueblo, PRM. El orden de la mención no es porque está uno arriba y otro no, es porque tengo que mencionarla. Pero miren, miren, ojo con esto. El PRM es seguro que el actual senador Carlos Gómez vuelva a repostularse como el candidato del PRM a senador por la provincia de Espaillat. Nadie ha sacado la cabeza ahí. Hasta ahora nadie ha dicho yo voy a aspirar para llevarle la contraria en el PRM a Carlos Gómez. Entonces es seguro que sea Carlos Gómez. El PLD. El PLD prácticamente es el que está a la bancarrota. Nadie quiere, nadie se oye eso. Le estaban por a ver si le armaban un mangú a Carlos Alberto. Dije, para ponerlo a aspirar a senador, para que quedara esa diputación huérfana y la pudieran agarrar más fácil. Porque Carlos Alberto es diputado otra vez. Pero me dijeron que Carlos Alberto vuelve como diputado. Entonces, nadie quiere ahí. Hay un candidato que pudiera ser dentro del PLD, ya que tiene experiencia congresual y es un hombre que en un momento fue en unas primarias a terciar por su ñoña de ser el candidato a senador del PLD. Usted sabe que me refiero a mi amigo y mi hermano Noé Camacho. Tiene experiencia congresual, diputado dos veces. Y fue precandidato a senador perdiendo del doctor José Rafael Vargas. Bueno, es un gallito que tiene el PLD ahí. Pero no hay quien le hable de eso a Noé. Según me dijeron, yo que no va a aspirar a eso. El PLD está a la deriva. Fuerza del Pueblo, miren qué cosa, que emerge en la política un precandidato, un aspirante a esa posición dentro de la Fuerza del Pueblo a senador por la provincia de Espaillat, una persona que prácticamente es desconocida en el sistema partidario y en el sistema político electivo. Oh, sorpresa para los mocanos y los espaillatenses. Es una persona que ha venido en los últimos días trillando un camino para ser el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo.
según me dijeron, viene con un background profesional enorme. Ingeniero de profesión, con una experiencia donde el hombre es un constructor de carreteras y puentes, graduado en universidades internacionales. El ingeniero Aníbal Rodríguez, que sin tener mucha experiencia en el sistema de partido, no lo hemos visto militando prácticamente en partido político, y eso es provechoso. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un techo enorme de crecimiento, no tiene tasa de rechazo en el mundo político. Viene joven, viene nuevo y tiene una oferta, según me enteré, muy buena para hacerla posible en un gobierno que, de ganar Leonel Fernández, el candidato a la presidencia por el partido que lo postula a senador, al ingeniero Aníbal Rodríguez, vendrían con cosas nuevas. Es por eso que la lucha por la senaduría va a tomar una dimensión enorme, porque prácticamente hasta ahora el PLD como partido no tiene a nadie. Se polarizarían las fuerzas y vendrían los acuerdos. Y el PRM ya tiene un partido que le va a hacer la oposición a Carlos Gómez. Esto se torna interesante. Anoten la fecha, lo estoy diciendo aquí. Me dice el director de planta que ya son las 10:42. Señores, ese es el tiempo. Así que ya ustedes saben. Carlos Gómez, PRM, candidato a senador. El PLD pudiera ser Noé Camacho. Y la fuerza del pueblo, el ingeniero Aníbal Rodríguez. Anótenlo ahí, que así es que va. Vámonos a un pequeño corte, señor director. Regresamos en breve. Tu imaginación, Colchotela, tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela. Imaginación. Por tradición, la familia de Lucas enseña a sus hijos la importancia de sembrar un árbol. Ellos saben lo vital que es la reforestación para la vida presente y futura de sus descendientes. Años después, Lucas se hizo profesional y también es papá. Ahora le toca hacer con su hija lo que sus padres le enseñaron desde niño. Sembrar con seguridad es garantía de buena cosecha. En COP Credit creemos en un mejor futuro para todos. COP Credit, tu confianza en cooperativa. Síguenos en las redes. Ya todos me conocen. Soy el potecito original de Cloro Macier. Y quiero que conozcan mi nuevo yo. Ahora con tapa. ¡Ay, qué chulo con tapa! Los tiempos cambian y el potecito de Macier también ha evolucionado. Ahora con tapa. Fácil de abrir, no se desperdicia y te rinde más. Pídelo, exígelo y fíjate que sea Macier. Con tapa, ese es el original. El potecito de Cloro Macier, ahora con tapa, sigue parado. El original. Solo 10 pesos, con tapa. Yo cuido mi ganado, mi gallina, a mis cerdos los crío de corazón. Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor, alimentos. Desde el año 1963, COP Cibao, división agropecuaria, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos COP Cibao, pa' mi pollito. Alimentos COP Cibao, todo mi ganado. Alimentos COP Cibao, alimentos para animales en general. COP Cibao, somos grandes gracias a ti.
Madera San José, contribuyendo con el medio ambiente, apoyando los planes de manejo y las plantaciones forestales responsables, produciendo agua, dióxido de carbono, creando empleos y colaborando con el aumento de la zona boscosa. Madera San José. Estamos ubicados en El Caimito, próximo al Club Recreativo de Moca, 809-822-0444. Tararara, tap, tap, tap. Se le nota que ahorran APAP. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! No solo es un espacio, es tu hogar, donde pasas los mejores momentos de tu vida. Nuestros artículos dan ese toque de belleza a tu hogar. Tenemos muebles, electrodomésticos, decoración en general. Porque si te gusta, llévatelo. En Suriel Multihogar encontrarás diseño, elegancia, belleza, confort y sobre todo precios cómodos y con facilidades de pago disponibles. Ven y busca todo lo que necesitas en Suriel Multihogar. Estamos ubicados en la provincia Espaillat, Estancia Nueva, Carretera Licey Moca, con los teléfonos 809-578-5200 y 829-883-5200. Llévatelo fiao y con 3 meses sin intereses. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Qué bien, nueva vez con todos ustedes. Y déjenme recomendarle que aquí en Moca, para asunto de préstamos de mayor y de menor cuantía, para financiamiento, todo lo que usted necesite para resolver sus problemas. Eso es, estamos hablando de HGM Facilidades. Estamos ubicados en la calle Tunti Cáceres, número 37, aquí en Moca. Y llamando a los teléfonos 809-822-7508 y 829-560-0114. Ahí está Josué González como gerente general, en donde te atenderá como tú te mereces. Asuntos de dinero, venga donde nosotros, porque somos HGM Facilidades, rapidez y seguridad. En asuntos de dinero aquí en Moca, en ningún otro lugar. HGM Facilidades, rapidez y seguridad. Hoy, más que nunca, los dominicanos debemos levantar nuestra bandera. Saca la tuya y exhíbela con orgullo. Celebremos el mes de la patria. Celebremos nuestra dominicanidad. Que vivan por siempre los que sin vacilar se entregaron en cuerpo y alma para dejarnos una patria libre e independiente. ¡Arriba, Dominicana Bandera! Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Soñar es muy fácil. Allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo. Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones y Note para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado, porque Inversiones y Note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano.
Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Residenciales Internacionales, empresa familiar con experiencia y seriedad por muchos años, dedicada al desarrollo de proyectos urbanísticos en lugares estratégicos, privilegiados en toda la ciudad de Moca. Puso a tu disposición a Residencial Beverly Hills. El cumplimiento satisfactorio de este proyecto nos ha permitido ampliar a Beverly Hills Segundo, más cerca de ti, con grandes facilidades para que puedas adquirir el solar para la casa de tu sueño. Ven, separa el tuyo con solo 5 mil pesos de inicial y pagarlo como tú decidas. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora, autorrepuestos. Que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida. Pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pásala. A confianza, pásala. Moderna, segura y versátil. Con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomar, dándote siempre más. Señores, qué bien. Seguimos con nuestras informaciones en este programa Lo Mejor de Todo. Miren, vámonos a la número 9, señor director. La Comisión Especial del Código Penal rendirá su informe. El país está así por ver esto, ¿eh? Vámonos allá a esta información. Se dejó tal y como se conoció a prima fase. Es un copy-paste. El tema del Código Penal y sus modificaciones puso a chocar nueva vez en el Congreso Nacional a conservadores y neoliberales. La posición de las iglesias se impuso sobre los grupos LGBT y los movimientos que defienden las tres causales. Dejaron sola a las mujeres. Nosotros ratificamos nuestro planteamiento de que se excluyan de la discusión todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo y que concomitantemente podamos conocer una iniciativa que busque ver todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, pero en una ley especial. El informe que la Comisión rendirá este miércoles criminaliza todo tipo de aborto y en su nuevo artículo 185 sanciona la discriminación a todo tipo de persona sin referir ninguna caracterización como lo demanda la sociedad LGBT y afines. Un LGTB que no se le permite ingresar a un trabajo, esa es una discriminación concreta, ¿me entiendes? Por su condición de LGTB. Señores, qué bueno que hayamos compartido estos 55 segundos de información del acercamiento entre ustedes en sus hogares y aquí entre nosotros, porque es la manera de nosotros hacer la información. Una información fluida, una información natural, espontánea, repentista, que es la línea de la televisión europea que Latinoamérica está asumiendo como tal. En este programa, Lo Mejor de Todo, entregado siempre a una información positiva y de construcción para la gran familia de todos los abonados de Televiaducto SRL. Gracias a Dios que nos ha permitido venir a compartir con ustedes. Gracias a ese público, al equipo técnico, a mis patrocinadores. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.